Luego de 4 horas de encerrona, los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México eligieron como su nuevo coordinador a Ricardo Ruíz, quien llegó a la primera legislatura como suplente de Alejandro Encinas, quien pidió licencia ya que se sumará a la Secretaría de Gobernación como subsecretario. Esto luego de que Ernestina Godoy, quien hasta hoy fue coordinadora de la bancada morenista, y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, se separará del cargo mañana para posiblemente sumarse al equipo de la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum. Valle de México insiste Morena en derogar la tenencia en Edomex con la reunión de este martes, celebrada en un hotel de la Colonia Roma, en la alcaldía de Cuauhtémoc. La bancada de Morena cierra un capítulo de crisis que se abrió hace 10 días, y se que agravó con el escándalo de un supuesto soborno para beneficiar a uno de los aspirantes a la coordinación, el diputado José Luis Rodríguez. Asimismo se acordó que el grupo parlamentario tenga 2 vicecoordinadores que recaerán justamente en el diputado José Luis Rodríguez y en la diputada Valentina Batres, hermano de Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Se formó además un consejo político al interior de la bancada conformado por los diputados Temístocles Villanueva y Carlos Castillo y las diputadas Paula Soto y Marisela Zúñiga. Este grupo dará acompañamiento a la coordinación de la bancada morenista. En conferencia de prensa posterior al cónclave, al que incluso acudió la presidenta nacional de Morena, J. Kolpolewski, la diputada saliente Ernestina Godoy refirió que la decisión se tomó por consenso, por lo que no hubo necesidad de emitir votos. Metrópoli destinará a Sheinbaum 10.200 MDP a movilidad.